Ya me habían hablado a mí mucho de la logoterapia. Mucho. Pero yo decía, pues no, no. Le llamaron para que entre un diplomado de logoterapia. Sí, sí, sí. O sea, sí, que, qué era, loco, que era alguien más allá que me estaba diciendo, tienes que entrar. ¡Wow! Y entonces marqué el teléfono, entré a la logoterapia. Yo nomás te digo que al año yo había perdonado a Fernando, entendido a mamá, entendido a mi papá, entendido a mi papá. O sea, es una cosa que te... Porque la logoterapia es un autodescubrimiento. Nadie tiene culpa de lo que te pasa. ¿Qué percibiste tú de eso? ¿Lo tuvo la culpa tu papá? Y la logoterapia te ayuda a resignificar todo lo que te sucedió. ¡Totalmente! Y a darle un nuevo sentido. ¡Claro! Porque es darte cuenta qué sentiste tú. O sea, si yo a ti te dije, ¡hola, Luzma! Y te sentiste agredida, no fue mi culpa. ¿Qué te pasaba en ese momento a ti? Bueno, pues a lo mejor vi en la mañana en la televisión. O sea, te das cuenta que cómo tú recibes las cosas y cómo tú las percibes depende de ti. Que nada es personal. Tú sí empiezas como a trabajarlo. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Fernando siempre fue el que fue. Fernando siempre fue solo. Fernando no me quiso hacer daño. Hasta llegué a entender a Fernando. ¡Qué aburrido estar con una vieja que a todo dice sí que! Y que es bien, bien insegura. ¿Me entiendes? ¡Ay, totalmente, pobre! ¡Qué aburrido sí, estar casada con una mujer que no tiene personalidad! Wow. Y entonces, mientras te iban cayendo todos estos 20, obviamente te liberabas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Te liberabas de estas historias estresantes. Y cualquiera vivía en la droga. Fíjate, yo en la droga tenía un miedo. Es que me va a encantar, decía yo. No la quiero ni, no me la acerquen. ¡Es que me va a encantar! O sea, échate un porrito, es que me va a encantar. Yo tenía una angustia porque échate un porrito, pero es que me va a gustar. Y nada más falta que me guste el porrito. Sí. Bueno, yo te bebía ni un chocolate con alcohol por lo mismo. O sea, es que yo no quiero como desviarme porque si ya tengo el problema existencial, me acabo de tener un problema de adicción. Sí. Que generalmente entonces, se juntan. Claro, claro. Y yo ya lo había visto en dos o tres personas allegadas a mí. Sí. Dije, yo no quiero eso, más sí, falta. Sí. Entonces, me separo de Fernando, me meto en la logoterapia y fue mágico. Qué maravilla. ¿Y lo estudiaste 3 años o cuánto duró? Un año duró el diplomado. Okay. No fallaba, pero así tuviese que ir en patineta. Y, o sea, tenía que ir a cantar y te lo juro que, o sea, no manches, no quiero ir. Porque era, estás viendo como que la vida se te cambia y dices, es que salte un poquito de tu casa, no todo lo que tú vives está en tu casa. ¿Sabes, Luzma? Uno crece pensando, este es el mundo. Mi mamá, mi papá y mis hermanos. El colegio y la merienda. Porque mi mamá nos da meriendita. No, no. El mundo tiene una infinidad de belleza, infinidad de posibilidades de que tú crezcas. O sea, nadie te dice, mira qué hermosa está esa flor. O qué bonito lo que viviste hoy. En la logoterapia había un trabajo que tenías que poner el momento cúlmine del día. Pero el momento cúlmine del día podía ser que vi un gato maullar. Entonces, ya valió la pena el día. Te empiezan a enseñar a que pertenecemos a un mundo mágico. Un mundo que diario pasan cosas. Pero estamos tan cerrados o tan estrictos con nosotros mismos que no lo ves. Y me empiezo a abrir los ojos y digo, wow, esto es increíble. Entonces, híjole, me dan miedo los aviones, pues me lo voy a quitar, porque yo quiero viajar, yo quiero conocer el mundo. Entonces, mi maestro, que no digo su nombre, porque es tan bueno que le van a llenar de... A lo mejor sí hay que decirlo. No, porque tiene muchísimo trabajo, me dice, Maite, no tengo tiempo. ¿Te si eres mi amiga, yo te mando con él. Ah, perfecto. Yo te mando con él, hasta el que acaba de dar un frenón. También lo mandamos. Pero, ¿qué te puedo yo decir, Luzma? Era mi maestro y claro, claro, importantísimo decirlo y no lo voy a negar, yo tengo un problema. Mis niveles del cerebro no están perfectamente bien nivelados. Eso sí es verdad. Mucha gente le da vergüenza. A mí nada. Al contrario, ¡mua! No, porque aparte, y siempre dices, bendita las pastillas. Que pueden, benditas, o sea, la ciencia y cómo ha avanzado. Benditas. Que nos puede nivelar. Y bendita emociones. Tu hermana Isabel, que sí, un día me agarró a los 50 años, ya te estoy hablando a los 50 años, tengo 61, y Luzma, que me agarró el pelo y le dijo, te voy a llevar con el neurólogo que me salvó la vida. Que se llamaba Guillermo Van Buren, o Van Buren, tengo apellido alemán, y como yo no hablo alemán, me sale re mal el apellido. Y que dices, que Maite, tú no generas serotonina. La serotonina es lo que te da... La alegría, la felicidad. ¡Jolines! La... No dije así, dije con peor nombre. Entonces mandó a llamar a mi mamá y dijo, esta niña, y a Isabel, esta niña no es culpable. Imagínate lo que te quitan de encima.
te quitan el mundo. ¿Cómo? Yo no soy, porque la gente te dice, Maite, tienes todo. Sí, ¿por qué, sí, estás, ¿por qué no eres feliz? Tienes todo, y la logoterapia me enseñaron, tienes todo de aquí para afuera. Cantas, eres exitosa, viajas con lo que te conté aquí, o sea, vives sola en un cuarto, te sientes deprimida, o sea, tienes todo, ¿no? Y a la logoterapia te dicen, tienes todo de aquí para afuera. ¿Y qué pasa adentro? Por dentro yo era una mujer muy pobre. No me enseñaron a ver la vida bonita, ¿sabes? Ay, May, pero te enseñaste tú. Eso es importantísimo. Y la logoterapia y todo lo que has hecho a partir de... Claro, la vida es preciosa. Hoy ves la vida hermosa. Hoy, el simple hecho de sentirme bien, bien, físicamente bien, no te duele nada. Tienes toda la posibilidad, ahora sí. Quizá por dentro, ya que te trabajaste, porque más, fíjate qué padre. Yo me curo de mi enfermedad con un... Ya no vuelvo a ver... Bueno, sí, sí voy a los médicos, pero me... No, o sea, yo prefiero toda la vida la medicina alternativa. Toda la vida. Yo me fui con un acupunturista y me quitó el dolor bendito debajo del coxis, elegantemente dicho. Uh-huh. ¿Me entiendes? Me lo quitó. Pero esos viajes eran a las 7 de la mañana con mi papá. El que era mi gran enemigo en la infancia era el que se venía conmigo a las 7 de la mañana con nuestro cafecito a que me pusieran inyecciones. ¿Me entiendes? Y cada vez y platicábamos. O sea, te das cuenta de que cuando tú abres la ventana al universo, el universo te empieza a regalar cosas. Y es hermoso. A mí cuando la gente sí me dice, Maite, es que yo que no soy buena. Sí sirves. Sí, no le creas a tus papás. No le creas al maestro. No le creas a ti. No le creas también a tus pensamientos, ¿no? Bueno, los pensamientos porque... hay que dominarlos. Eso sí, los pelados. Pues los pelados agitan. Pero claro, ¿y qué pasa ahorita contigo cuando te enfrentas? Porque siento como que nunca estamos como lustre, ¿no? O sea, nunca ya acabamos de sentir miedo. Nunca. Ah, no. ¿Qué haces no. cuando te enfrentas con un reto hoy? No. O sea, ¿cómo actúa la Maite hoy que sabe el recurso de la logoterapia, de la meditación, de ir al terapeuta, al psiquiatra? Cuando sientes, ¿qué haces? Fíjate que... ¿Qué es lo primero que buscas? Eso es importantísimo. Yo no estoy... blindada de emociones. Justo. Yo sigo sintiendo igual. Trato de ser más, de separar, o sea, poner un minuto, sentir 30 segundos y decir se acabó. Y ponerlo, tratar de ser antesala. Pero no te resistes a sentir. No, nunca jamás. O sea, porque resistirte a sentir es que te va a dar el fundillo. Claro, sí. A mí con mi hijo, cuando me dijo el acupunturista, Maite, es que la energía tienes que sacarla. No puedes retener tanto. Okay. La energía, mi parte más sensible, por decirla, es acá. El 1 y el 2. O sea, yo estoy operada 17 veces de aquí a acá. Sí. Todo ha sido de aquí a acá. Pues es muy... Hombre, tiene nombre y apellido, ¿no? Sí, claro. Todo es genital, todo son emociones, todo es eso. Hoy día, por ejemplo, puedo sentir un ataque de ansiedad y ya me da risa. Ya digo, esto va a pasar, ya no le creo. Lo empiezas a sentir y ya no te envuelves en esta historia de pánico. Ya no tomo tan en serio las cosas.